¡Pica violenta! Buenas cabros, ¿cómo están? Aquí andamos. Nos tomó como opción venir un poquito más al norte de la ciudad de Caldera porque había mucho viento. Estaba todo bien ordenado, bien organizado. Pasamos a la playa donde nos metimos y claramente había mucho viento, no íbamos a poder navegar. Según las aplicaciones, para el lado Chañaral nos daba, así que nos vinimos y muy acertada la aplicación Windfinder. Y vamos a ver, pues. Hay reporte de Palometa por este lado y también reporte de corvina, así que vamos a intentar tener la pesca soñada, una corvina, un dorado, y si no, pesca de fondo. Está muy tranquila, el agua no está tan clara. ¿A qué lado te fuiste, Franquito? Está muy clara, está para la corvina. Así que le voy a poner todo el empuje y todo el empeño para poder sacar. Se me olvidó el gorro, se me olvidó el bloqueador, se me olvidó todo. Tirón de oreja. Jorge, ¿me escucháis tú? Sí, Seba, te copio. Vale. Y bueno, sale el sol y voy a tener que andar con el gorrito para protegerme algo del sol. Terminamos con el amigo Sebastián Valderrama, compañero de batalla. Vamos a ir, ojalá podamos sacar una corvinita o algún doradito del día. Esta es la primera vez que nunca he sacado un dorado. Y bueno, las condiciones marcan muy bueno porque allá, como ven, va entrando un bote y va hacia la punta de allá. Allá hay reporte de dorado. Vamos a intentar llegar allá. A ver si podemos. La corvina está aquí, po. El dorado está en la punta de allá. Tuvimos avistamiento de palometa. Se me acercaron al kayak. Vamos a intentar hacer beat con la K5 Boat. Ya. Para poder sacarlo más rápido hacia arriba en caso de que llegues a tener un pique, porque esta caña la he testeado y anda bien con un pique de dorado, pero el dorado es una palometa, es un animal frenético que no se cansa. Entonces esta cañita me va a costar más sacarla, se disfruta más el pique, pero me va a dejar cansado. Tercera palometa en caso de, me va a dejar fundido. Así que vamos a probar con el jig 9 de 100 gramos y la cañita, la K5.
¡Pique! ¡Pique, Dorado! ¡Pique, pique! Muerto, ven para acá, ven para acá. Es Dorado, es Dorado. Soltar un poquito esta vez. Muerto, ven para acá, weón, ven para acá. Pero ven para acá, pues, weón, para que no se vaya el manchón. ¿Vieron? Lo asertivo. Ahora con esta caña uno puede descansar un poquito más y refugiarse en la acción. Sí, pues, weón, ven. Refugiarse en la acción de la caña. Para no cansarse tanto. A mí me gusta mucho la Nonesuch Slow Jigging, pero deja muy cansado, demasiado cansado para este tipo de pesca. Sí noté la diferencia en la forma de venirse el jig, es totalmente distinta y más cómoda. Pero venimos a sacar pescado. Es Dorado. Dorado, Dorado. Sí, sí lo vi ya. Se va, se va, se va. Sebastián, Franquito, me copian. Tengo gancho, lo compré por AliExpress. ¡Pique, pique, 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 pique! ¡Dorado! Ya, ya, Dorado, otra vez, Dorado, Dorado. Ven, muerto, ven, 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 ven para acá, ven para acá. Vengan, vengan, pues niños, vengan, vengan, para no perder el manchón. Este es grande, este es grande. Tengo otro pique de Dorado. La misma técnica. Jigging vertical, rápido. Según los consejos que me dio el amigo Pedro Rojas, el jigging vertical se trabaja con el freno apretado. Entonces uno tiene el pique y lo asegura bien
y le va soltando a medida de que se vaya que se vaya avanzando. Ando con un fluorocarbono, como le comenté recién, que no me da mucho. No es mal fluorocarbono. Jorge, va a traer el lobo para allá. Pero es de 0.50. Para estos bichos hay que andar preparado con 0.80, 0.70, hasta 1. Y si no, vamos a disfrutar el pique nomás. ¿Ya? Vale, si está abajo, está la chucha de para abajo. Toma. No, pues weón, si ven por acá, para pasártelo al toque. Ya, Franquito, dale. O prueba con el de slope, weón. Ya. Ya, Franquito, aplícale. No tengo asistente. Sácale un... Ya, toma, sácale esto, güey. No, está aquí. Está separadito. Tengo otro pique dorado. Lo estoy trabajando un poquito más lento. No quiere decir que esté más grande. Este es grande, sí. Pero como tengo la cañita esta y no hay lobo, tenemos oportunidades. El otro no sé dónde está. Ah, el otro estaba andando mi papá, Franquito. Con toda la paciencia y la tranquilidad, saqué otro grandecito. Ahí está. Mi segundo. Contento. Y mi primo Ale todavía no se descartucha, weón. No, wey. ¿Qué es, Franquito? Ese es dorado. ¡Ah! Franquito se descartucha. Voy para allá, Franquito, espérate. Ven, Franquito, weón, para grabarte. Espérate, manténlo. Acá. Todo acá. Vamos acá. Bien, Franquito, mira, ahí está Franquito con un pique dorado. Ahí está Franquito para que lo vean, mi amigo. Aquí andan. O ese es el tuyo, parece, Franquito. No lo puedo ver. Sí, es el tuyo. ¿Tení gancho? Sí, tu mierda. Ya, mira, 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 mira.
cancha, ¿no? Eso, Franquito, weón. Bien, Franquito. Bien, Franquito. Bien, Franquito. Eso, eso, eso. Bien, Franquito. Firme, firme, firme el golpe, firme. Bien, Franquito. Acércalo más. Franquito, es golpe, es golpe. Así mismo, ¿viste? Bien, Franquito, weón. Franquito, a la cámara, Franquito. Bien, Franquito, weón. Yo tengo un cabrillón. Un cabrillón. Oh, desbloqueé la pañada, a ver qué weá está. Oh, lo desbloqueé, weón. Lo desbloqueé. Me desbloqueó la pañada, tío. ¿Está bonito la pañada? Sí, tengo cuidado, weón. El mejorcito junto con la cabrilla. Oye, desbloqueo de especies. Primera vez que saco un apañado. Lo andaba buscando. Feliz, desbloqueé la bañada, weón. Bueno, cabros, y como pueden ver, salimos del agua. Franquito se llevó hoy día
el champion y el primer lugar. Mi amigo Seba con su peinado nuevo. Y yo, puta, una pesca espectacular. Pude desbloquear el apañado. Y con equipo no hay. Y aquí están, miren, la pesca de hoy día. Pesca para paladares finos. Yo saqué dos sierras, chutito y cascajo. Cascajo, franquito, tres dorados. Por mi parte, tres doreques. Aquí están. Ahí están los de franquito, todos al jig. Al jig rápido, están buen tamaño, 3 kilitos más o menos. Y eso sería vos, cabros. Eso sería. Estuvo muy buena la salida de hoy, contento porque desbloqueé el apañado. Y eso, chao.